Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Robinson Arévalo y muchas gracias por todos los likes y por suscribirse. Para los que están llegando, solamente agradecerles si se quieren suscribir, si les gusta este video y darle like si les gusta. Eso es bien importante para mí porque me da una retroalimentación de lo que estoy haciendo está bien. Me pidieron varios correos que me enviaron de cómo amarse a sí mismo y qué métodos poder emplear para encontrarse con ese yo interior y poder resaltar esa luz que tenemos adentro. Amarse a sí mismo, siempre estamos pensando en la necesidad de buscar amar al prójimo, pero en realidad nos olvidamos que a quienes debemos empezar a amarnos es a sí mismo. Entonces, lo importante en este momento es tratar de buscar cosas simples que nos ayuden a motivarnos para que podamos emprender. No importa si te gusta o no te gusta, simplemente trata de hacerlo y de practicarlo. Cada vez que vamos practicando, seguramente que nos vamos a proyectar mejor y vamos a ver los resultados con el tiempo. Hice una investigación bastante grande y bueno, encontré que la más condensada y la más simple para poder nosotros seguir un método es la de Luis L. Hay, el libro famoso Cómo sanar nuestra vida. Ella nos enseña de manera muy eficiente y en palabras muy suaves cómo amarnos a nosotros mismos y ella nos enseña que, por ejemplo, tenemos que empezar con no criticarnos a nosotros mismos porque en el 99% de la población a nivel del mundo tenemos ese problema. Nos criticamos a nosotros mismos y este es un método que no es bueno porque lo que nos hace es hundirnos más y no nos ayuda a resaltar todos esos talentos y toda esa personalidad que tenemos. Y lo importante es que empecemos a glorificarnos, a llenarnos de cosas positivas y de pensamientos. Si tienes el hábito de pensamientos negativos, hay que comenzar a cambiarlo buscando algo que sustituya estos pensamientos. Por ejemplo, si me gusta nadar, entonces si tengo un pensamiento negativo, lo reemplazo por una imagen de estoy nadando. Igualmente, hay que ser muy amable y agradable consigo mismo. Un ejemplo es la paciencia que se tiene cuando plantamos un jardín. Ese es el mejor ejemplo porque empezamos botando las hierbas malas, empezamos a poner grandes semillas de flores bonitas y así tenemos que irnos cultivando a nosotros mismos. Por ejemplo, las semillas de buenos pensamientos, de buenas estrategias que empleemos para que tengamos una actitud sana y bonita consigo mismo. Lo importante en todo esto es poder observar qué clase de pensamientos estamos manejando y qué clase de pensamientos negativos nos están influenciando en nuestra vida para que no nos dé ese amor propio y esa fuerza que necesitamos. El odio hacia sí mismo es una falta de merecimiento y la falta de merecimiento viene del vacío de no sentirse amado. Entonces, el derecho de ser amado lo tenemos ganado por naturaleza, eso viene con nosotros al igual que la respiración, eso es innato. Entonces, no tenemos por qué buscar ser amados desde ninguna óptica. Con el solo hecho de existir, ya somos dignos de amor. Entonces hay que pensar en afirmaciones, recordar que cada palabra que pronunciamos es una afirmación y que en la mayoría de los casos son negativas. Entonces, si no somos conscientes de las palabras y de las acciones que hacemos, vamos a atraer cosas negativas. Acuérdense de los videos de modelos mentales cuando les hablo y de lo que nos influencia todo alrededor. Al igual, todo lo que saquemos de adentro nos va a influenciar
en nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. La relajación es esencial, relajarse, hacer una meditación es muy fácil. Con la respiración nos podemos sentar, respiramos profundamente y pensamos en palabras que podemos escoger al azar, como amor, paz, tranquilidad, cordialidad, ternura, cosas así que nos van a ayudar y repetirlas constantemente, que nos van a ayudar a aliviar la energía interior. Y al igual que la visualización, importantísimo porque nos ayuda a crear una imagen mental y que realza toda esa afirmación positiva. Entonces, el elogio a sí mismo es indispensable. Hay que saber para qué estamos, cuál es el propósito de nuestra vida. Y importantísimo que hay que buscar apoyo de las personas que están pasando por las mismas situaciones y buscar ejemplos de cómo han salido esas situaciones que nos van a ayudar muchísimo a salirnos del atolladero en que podemos estar pasando. Igualmente hay que cuidar su cuerpo, hacer ejercicios, a saber comer, aprender a comer, aprender a tener una armonización entre la mente y el cuerpo. De Luis L. Hayes yo saqué estas afirmaciones que me parecieron importantísimas, se las quiero compartir y ojalá las repitan cuantas veces puedan y con el tiempo van a ver los resultados que son maravillosos. Estoy a salvo en cualquier sitio. Esta afirmación nos dará la protección requerida. Hay que convencerse completamente que siempre estamos seguros. Entonces, vamos a repetirnos, estoy a salvo en cualquier sitio. Cualquier cosa que necesito saber se me revela. Esta afirmación es importantísima porque nos dará la claridad, la tranquilidad que siempre vamos a tener una respuesta de nuestros procesos de vida. Entonces, cualquier cosa que necesito se me revela. Muchas cosas buenas vienen a mi vida. Esta afirmación nos da el beneficio de que siempre tendremos buenas cosas en la vida. Soy amable y amoroso conmigo mismo. Actúo desde el lugar más amoroso que hay dentro de mí. Mis ingresos están en aumento constante. Esta afirmación nos atrae el dinero indiscutiblemente, porque nos va a permitir ver con mucho amor el dinero y que lo vamos a aceptar plenamente en nuestro corazón. Prospero en cualquier lugar que voy. Nos va a dar la fuerza de que en cualquier sitio yo voy a tener el dinero suficiente para poder vivir. Podemos convertirnos siempre en aquello que somos. Todo está bien en mi mundo. Hay que siempre repetirse eso. Todo está bien en mi mundo. Así estén pasando por las situaciones más terribles para poder atraer las buenas situaciones. Entonces, ¿con cuál tipo de creencia te gustaría vivir? Reflexiona un poco al respecto. Haz todo lo que pueda para ser feliz y traer alegría a tu vida. Acuérdate que todo es mental y todo lo podemos trabajar a través de nuestra mente. Y lo importante es dejar pasar todo lo malo que tienes y aplicar cosas positivas para traerlo a tu vida. Pues te agradezco mucho que estés viendo este video y si te gusta, por favor, compártelo. Si te gusta, por favor, dale like y si eres nuevo, por favor, suscríbete, que eso me parece supremamente importante. Espero que compres A la luz naranja, Un atardecer en Amazon, mi primera novela, y espero también, al igual, con mucho agradecimiento, que leas todos esos artículos que están publicados en mi página web robinsonarevalo.com y escríbeme si quieres robinsonarevalo80@gmail.com y te mando un gran namasté y hasta el próximo video.